Ahora vamos a entrar a la callecita principal de este lugar tan típico aquí de Bremen. Y mira, acá ya encontramos todo, absolutamente todo. Ah, mira, el polo, el burro, el perro, el gato y el gallo. Y muchísima gente que viene a visitar este lugar. Y encuentras todo, mira, en la calle prácticamente. Y nadie lo toca, nadie se lo lleva. El que lo quiere llevar tiene que pagarlo. Es mucho el comercio que hay acá. Esta es una tienda de mi querido Perú. Ah, es de la famosa llama o alpaca. Son similares. Mira esto de acá. Más recuerdos. Me voy a tener que llevar. Todo así, fuera. Es una calle preciosa. Toda empedrada, mira. Mira esas casitas, fíjate esas construcciones. Es una calle bien pequeñita. Acá todavía quedan algunos recuerdos de Halloween. Como ha sido un lugar así de marineros. Acá está la rana René. Los piratas. El burrito. Más de los músicos de Bremen. Mira, chocolates, botellitas de licor. Todos en la calle. Es que acá la gente es tan respetuosa. A nadie se le ocurriría ni de bromas llevarse algo de acá. Nada. ¿Ves otra tienda? Todo lo que es papel, mira, de papel, todo está hecho en papel. Mira esta iglesia. Este cuadro, mira, qué lindo. Es una galería de arte. Mira. Acá venden tortas Konditorei. Por fin lo puedo pronunciar. Ah, mira esto. Acá hacen chocolates. Mira, acá ves a la persona que lo está haciendo. ¿Ves? Hacen los panes, los chocolates. Mira, ese. No sé, para música creo que sí. Es un acordeón. Y acá está toda la tienda. Las escaleras antiquísimas. Mira esas paredes. Y bueno, acá te hacen unos dulces para que tú puedas ver cómo los preparan. Y la gente está mirando al artista, más guapo el artista. Ah, y acá puedes encontrar tortas. Acá hay más chocolates. Oh, qué rico. Qué guapo está este. Que me prepare una tortita especial para mí. ¿Qué tal? Mira, esos son una especie de merengues.